Hola a todos, buenos días. ¿Cómo van? Bien, gracias. Buenos días, Nicolás. Hola. Hola, Nicolás, buenos días. ¿Qué tal todo? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal los exámenes, las clases, todo? Por ahora bien, todo en Gracias. orden. Hola. Ah, bueno, muy bien. Pues esperemos que también al final del semestre todos estén así. Entonces, la clase pasada nos quedamos hablando del modelo ahorro-inversión en economía abierta. Habíamos terminado viendo tasa de cambio nominal. Hoy vamos a ver otro concepto que pues, nos va a ayudar a entender mejor el modelo ahorro-inversión en economía abierta, que es la tasa de cambio real. Este representa la tasa a la que se intercambian bienes y servicios de la economía extranjera por una unidad de bienes y servicios de la economía local. De cómo hacer trueque. Si nosotros fuéramos con bienes y servicios de la economía extranjera, ¿cuántos nos darían de la economía local o viceversa? Para poder hacer una comparación justa y digamos que intentar mantener constantes otros factores, ceteris paribus, lo que vamos a hacer es que se van a intercambiar únicamente bienes homogéneos, decir, bienes que sean exactamente iguales. Fíjense que cambiamos hamburguesas por hamburguesas, carros por carros, y son exactamente iguales esos dos bienes y servicios. ¿Costarían lo mismo en cualquier parte del mundo o tendrían un precio diferente? ¿De qué dependen esas diferencias de precios de los bienes y servicios que son exactamente iguales a través del mundo, porque en algunos lugares son más costosos, en otros lugares son más baratos? Pues vamos a intentar responder esas preguntas. O en su defecto, no bienes y servicios, sino canastas de bienes y servicios, como para pensarlo en agregado. Imagínense que tenemos la canasta del IPC acá, la canasta del IPC de Europa y queremos comparar esos costos, comparar esa tasa de cambio. De esta manera, la tasa de cambio real representa una medición de la competitividad de un país. Y pues podríamos pensar que un país es más competitivo si llega a producir bienes y servicios al menor precio posible. Pues así va a ser más competitivo ese país. ¿Cómo la vamos a calcular? La tasa de cambio real. ¿Cómo la vamos a representar? La vamos a representar por Q de quantity, pues para hacer tasa de cambio de cantidad por cantidad. Entonces acá vamos a cambiar. O va a estar expresada en bienes en plural extranjeros por un bien local. Pasa a la que intercambiamos bienes y servicios extranjeros por un bien local. Eso va a ser igual a la tasa de cambio nominal expresada en monedas extranjeras por una unidad de moneda local multiplicado por P local sobre P extranjero.
donde esta Q, pues como ya lo mencioné, representa la tasa de cambio real de bienes y servicios extranjeros por un bien o servicio local. Nicolás, ¿eso de P está multiplicando el E? Sí, sí, que es que acá no me sale como, como al mismo nivel, pero sí, todo esto está multiplicando al D. P local sobre P extranjero. Y E es la tasa de cambio nominal de monedas extranjeras por una unidad de moneda local. Nicolás, una pregunta. Sí, dime. Ahí no entendí muy bien. ¿Está multiplicando monedas extranjeras y local o solo extranjeras? Es decir, lo que está, digamos, esta razón es las unidades de E. No, no es tanto una variable que esté ahí dentro multiplicándose, sino está dada en qué unidades. Esto también. Entonces, al final vamos a tener solamente cuatro variables: Q, E, P local y P extranjera. El resto son unidades. P local es el precio del bien o servicio local expresado en moneda local. Es el precio unitario, o sea, por un bien o servicio local, expresado en moneda local. Y P extranjero es el precio unitario del bien o servicio extranjero expresado en moneda extranjera. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, todo bien. Bien. Entonces hagamos un ejemplo. Para entender mejor y entender por qué acá al final termina siendo bienes y servicios extranjeros por un bien o servicio local. Entonces supongamos que quisiéramos calcular la tasa de cambio una hamburguesa extranjera, no, de hamburguesas extranjeras por una local. Piensen que es una Big Mac, que de cierta forma es exactamente igual en cualquier parte del mundo. De pronto tiene un sabor un poquito diferente, pero los ingredientes son exactamente los mismos. Entonces, acá tendríamos, supongamos que la tasa de cambio de dólares americanos a pesos colombianos sea de 0.004. Sí, está bien, 0.004. Nicolás, sí, Esteban. ¿Puedes subir un poquito?
Un segundito. Claro que sí. Un poco más. Ok, listo, gracias. Listo, gracias. Bien. Entonces, ahora, P local. ¿Cuánto cuesta una hamburguesa acá, una Big Mac? ¿Saben ustedes? Hagámosles una encuesta. Como 15 mil. 15 mil. No como 10 mil, porque sería como 10 mil. A ver, coloquemos, o bueno, coloquen ustedes lo que consideren. Que no sea en combo, ni agrandada, ni nada de esas cosas. Como 10.000, coloqué. Está bien. 10.000, precio local. Y precio del extranjero. Me acuerdo una vez que yo pregunté, ¿ustedes saben cuánto cuesta una hamburguesa? Y me dijeron todos, no, yo no como esas cosas. Qué pena, si les llegó a pasar eso. No, Lola, era pregunta de cultura general. Sí. Ah, bueno, gracias. Ojalá fueran tan sencillos los quizzes. Bien. Entonces, precio local, esto va a ser 10.000, lo voy a expresar en las unidades, pesos por hamburguesa, precio unitario. Y en el extranjero, digamos que cueste, no sé, $2. Dólares por hamburguesa. Igual también hay hamburguesas vegetarianas o no sé. Sí, exacto. De acá sale el índice Big Mac. Esto es como haciendo una réplica del índice Big Mac. Acá, pues nosotros lo vamos a utilizar no solamente para hamburguesas, sino para canastas de bienes y servicios. Pero eso es para recordar bien, pues, cómo funciona. Y para calcular la tasa de cambio real. Bien. Entonces, ahora podríamos calcular Q, que va a ser todo esto. Y en términos numéricos, pues sería 0.004 por 10.000 sobre 2. Que eso da 2. Ahora, este punto 004 por 10.000, solamente voy a separar esto para entenderlo un poco mejor. Acá esto sería 0.004 dólares americanos por pesos colombianos. El 10.000 es pues 10.000 pesos por hamburguesa. Pues fíjense que acá se cancelan estos pesos con estos pesos. Y esto acá da 4 dólares americanos por cada hamburguesa. Es decir, acá el numerador de la tasa de cambio real, pues es la tasa de cambio nominal por el precio local, que eso al final termina siendo las hamburguesas, el precio de las hamburguesas locales, pero expresado en moneda extranjera. Porque esto es el precio de las locales. Luego nosotros cogemos esto de acá, y lo dividimos entre 2.
todo el estudio aquí. Entre $2 por hamburguesa. Acá fíjense que se cancelan los dólares, dólares americanos, pues con dólares, y queda hamburguesa, pero esta hamburguesa es la del extranjero, esta hamburguesa es local. Entonces, este 2, al final, este 2 que nos da acá inicial, que calculamos, pues va a ser 2 hamburguesas extranjeras por una hamburguesa local. Nicolás, qué pena, ¿puedes repetir como eso que pusiste largo? Como, o sea, es lo mismo, ¿no? Llegamos a lo mismo. Sí, exacto, es lo mismo. Es lo mismo, es dos, pero digamos que toda esta parte es cómo se interpreta. ¿Y por qué al final las unidades de Q termina siendo en bienes extranjeros por bien local? Es okay. para que entiendan como las unidades de medición. ¿Puedes repetir cómo se interpreta, porfa? Pues al final es, tal cual como dice este último, es okay. Dos hamburguesas extranjeras por una hamburguesa local. Listo, gracias. Bien, perfecto. ¿Tienen alguna otra pregunta de esta parte? Sí. El 0% no fue dado, ¿cierto? ¿Y qué cosa, Juan Ignacio? No escuché muy bien. El 0.004, o sea, la equivalencia de dólares pesos, esa no fue dada. ¿O la sacamos? Sí, sí. No, todo esto es dado. Todos los números son dados. Vale, perfecto. Pero quiero que tengan muy en cuenta las unidades, porque digamos, puede que en algún ejercicio ustedes tengan, no esto en dólares americanos por pesos, sino en pesos por dólares. Entonces, para calcular esto, pues les tocaría sacar los respectivos. Una pregunta, Nicolás. Sí, Esteban. El hecho de que de 2 o de un número mayor a 1, ¿qué es lo que significa? Perdón. Si es mayor a 1, quiere decir que pues vamos a dar más del extranjero por las locales. Si fuera 1, quiere decir que cuestan lo mismo. Si fuera menor a 1, quiere decir que damos menos del extranjero por los locales. Pero, digamos, eso en cuanto a economías, ¿significa algo? Como si economías. O sea, como a, no sé, como poder económico, no sé, como... O sea, ¿eso nos sirve para comparar las economías? ¿O no? Pues sirve para esto, la competitividad de un país. Cuanto más barato sea producir en algún lugar, pues más competitivo es. Listo. Gracias. Bien. Nicolás, en lo de 4 sobre 2, antes del resultado final, ¿en el denominador está hamburguesa local o extranjera? Este es extranjera y este es local. Vale. Entonces, Nicolás, en este ejemplo, yo podría interpretar que, digamos, como es pues Estados Unidos, que por cada 2 hamburguesas que compro en Estados Unidos, en Colombia puedo comprar 1, o sea, en la proporción de poder de adquisición. Exacto, exactamente. Ok, es vale. Entonces, voy a hacer pregunta de selección múltiple, espero que sea muy sencilla y haya un éxito rotundo. Con base en este ejercicio, no con base en su experiencia, en Estados Unidos las hamburguesas son más costosas. ¿Sí o no?
Este sí es quiz, pues. Sí, este es quiz, que vale. No es consulta de precio de las hamburguesas. ¿Listo? ¿Ya todos respondieron? Está muy fácil. Entonces se cierra la pregunta en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se cierran las respuestas. No, claro que no. Pues 2. Hamburguesas extranjeras por una local, pues por la misma hamburguesa en Estados Unidos podemos conseguir 2, acá solamente 1. Entonces, pues en Estados Unidos son más baratas relativo a la economía local. Es decir, ¿cuál sería más competitivo? Pues Estados Unidos, ¿cierto? Para producir hamburguesas. Ahora piensen esto a nivel de canastas, pues pasaría algo similar. Queremos saber cuál es el más competitivo. Okay. Bueno. Veintiséis. Acá tengo 27. Julián García dejó la sesión. Sí, me dice que se le dañó el internet. Ok, perfecto. Listo. Y Lola Díaz dice que está con mala señal. Toca estar más pendiente de las preguntas, Lola. Ok. Entonces, perfecto. Esto era tasa de cambio real. Ahora, existe un concepto derivado de la tasa de cambio real, que es la paridad de poder adquisitivo. Esta establece que todos los bienes y servicios cuestan lo mismo en cualquier parte del mundo. Y esta se cumple si no existen barreras al comercio. Si cumpliera la paridad de poder adquisitivo, ¿de cuánto sería la tasa de cambio real? De 1. Exacto, pues de 1. Todo cuesta lo mismo en todas las partes del mundo. Vamos a ver las desviaciones de esa tasa de cambio real. Y vamos a ver que, igualmente, debido a que no existen barreras al comercio, se llega a 1. Entonces supongamos primero que la tasa de cambio real fuera mayor a 1. Esto implica que los bienes del extranjero son más baratos relativo a los locales. O expresado de otra manera, la tasa de cambio real está devaluada para el extranjero y apreciada
para la economía local. Damos más bienes y servicios extranjeros por cada unidad de bien o servicio local. Ahora, si esto sucede, supongan que existen muchas personas que intentan aprovechar esas brechas de precios, en el sentido de comprar donde está barato, vender donde está caro, en donde se comprarían bienes y servicios. En base en esto, pues donde está barato, ¿cierto? Pues compramos en el extranjero. Y en donde se venden los bienes y servicios, pues en la economía local. Acá, ¿qué pasaría? Si se están comprando muchos bienes y servicios en la economía extranjera, ¿qué le pasaría al precio en el extranjero? Al precio de los bienes y servicios en el extranjero. Por demanda. Sube. ¿Cierto? Perfecto. Sube. Más demanda, allá sube. ¿Y qué le pasaría al precio en la economía local? Baja. Perfecto. Se reduce. Entonces, al final, la tasa de cambio real, fíjense que acá el denominador está aumentando, el numerador está disminuyendo, pues esta se va a reducir. Es decir, habría una apreciación de los bienes y servicios locales o una devaluación, una devaluación de los locales o una apreciación de los externos. ¿Puedes escribir, por favor? Ok. Esto es apreciación de los externos y devaluación de los locales. Gracias. Bien. Ahora supongan el otro lado, que Q fuera menor a 1. Ahora los bienes del extranjero son más costosos relativo a los locales. Entonces, con ese mismo mecanismo, ¿dónde se comprarían bienes y servicios? Pues en la economía local, donde se venden en la extranjera. Costosos. Bien. ¿Qué ocurriría? ¿Qué le pasaría al precio en la economía local? Pues va a aumentar, ¿cierto? Por más demanda. Y el precio en el extranjero, pues se va a reducir. Por más oferta. ¿Sí? ¿Sofía? Nicolás, ¿puedes subir un poquito, por favor? Ay, gracias. Listo. Bien. Nicolás. Sí, cuéntame. Cuando dices que se aprecian los externos y se devalúan los locales, ¿estás hablando en el precio? Sí, exacto. Es decir, ahora digamos que esto era 2 y pasa a ser 1.5. Ahora damos solamente 1.5 hamburguesas extranjeras por una local. Quiere decir que la del extranjero ahora es un poco más costosa y la del local un poco menos costosa. Ok.
Entonces aquí habría una devaluación de los externos y una apreciación de los locales. Existen muchas personas que se dedican a hacer esto, a comprar containers de cosas en China y traerlos acá o a cualquier otra parte del mundo, que son comerciantes. A esas personas, pues, los economistas los llamamos arbitrajistas, que intentan aprovechar brechas de precios. Y puede que sea entre países o incluso en una misma ciudad, comprar donde está barato y vender donde está caro. Si ese mecanismo pues es muy efectivo y no hay restricciones a ese mecanismo, entonces pues al final todo debería costar lo mismo en todas las partes del mundo. Porque apenas existe una pequeña brecha de precios, la gente la va a aprovechar. Pues al menos una brecha significativa de precios que justifique todos los costos de transacción y de transporte. Que si hay alguna pequeña brecha de precios, la gente los va a aprovechar para poder hacer ganancias. Entonces acá, si este mecanismo perdura, pues la tasa de cambio va a tender a 1. Exactamente a 1. Les pregunto, ¿qué motivos podrían generar que se incumpla la paridad de poder adquisitivo? ¿Cuáles creen? Los escucho. ¿Los aranceles? Entonces, eso es un estilo de restricción al comercio. Entonces, digamos que si a nosotros nos cobran aranceles acá por importar, supongan, azúcar, pues así las dos cosas cuesten lo mismo, pues los aranceles van a hacer que el precio local sea más elevado relativo al precio extranjero. O mejor dicho, el país donde tiene los aranceles, el precio va a ser más elevado, porque incluye el arancel. Entonces esas son barreras al comercio, que puede ser de muchas formas al comercio. Aranceles también pueden ser prohibiciones a la importación y exportación de cierto bien o servicio. Por ejemplo, no podemos exportar medicamentos, no podemos importar medicamentos. No podemos exportar tal vez fácilmente automóviles, cosas de ese estilo. Entonces, por regulaciones al comercio. Dentro de eso también entrarían como, no sé si existen, pero algún tipo de impuesto a unos bienes específicos. Pues, por ejemplo, en Colombia, que no sé, el trago tenga un impuesto gigante, entonces pues la gente no va a traer tanto trago. Sí, de acuerdo, es decir, si acá la producción de cierto bien o servicio se le graba un impuesto mayor relativo al exterior, pues también habría esas diferencias. Es decir, para que esto se cumpla en realidad, no tiene que haber barreras al comercio, tenemos que transar libremente, sin impuestos, esos bienes y servicios. Digamos, si uno piensa en los mercados negros, a través del mundo, pues seguramente en contrabando, las cosas sí tienden a costar lo mismo en todas las partes del mundo. Porque, pues al final sería por costos de transporte, las únicas diferencias que habría. Otro motivo por el cual esto podría no cumplirse es porque hay bienes que son no comercializables. Entonces, supongan que tenemos una casa acá y otra casa en Estados Unidos. Exactamente iguales las dos casas. Pues no tienen por qué costar lo mismo, porque ¿cómo hacemos para transar una vivienda? Físicamente, ¿cómo hacemos para comprarla acá y llevárnosla allá? No podemos. Entonces, en ese sentido,
no podemos comerciar esos bienes y servicios, no tiene por qué cumplirse la paridad de poder adquisitivo. También esto pasa pues para bienes perecederos, algunos, que es muy complicado exportar e importar esos alimentos o tienen muchos costos de transporte, entonces es mejor producirlos en esos otros lugares, pues no, son no comercializables. Algunas veces estas barreras al comercio las impone el gobierno, pero también las imponen por lobby, por influencia de los privados, que hace que se cambien las reglas. Eso para mí es corrupción. Que eso es como también las grandes entidades, las grandes empresas de medicamentos, pues de hecho ellas impiden que se pueda transar libremente los medicamentos, específicamente por eso, porque son en cierta forma monopolios que intentan hacer discriminación de precios, cobrarles a las personas que ganan más, cobrarles más, y a las personas que ganan menos, cobrarles menos. Para intentar pues, maximizar ganancias. Así. Si una empresa tiene poder de mercado, pues puede hacer ese tipo de cosas, puede imponer esas restricciones al comercio. Hay un gran debate sobre si las regulaciones al comercio son benéficas o no lo son al final. Porque acá, digamos que se intenta proteger a las industrias nacionales imponiendo aranceles. Imagínense que acá hay empresas nuevas que intentan producir, no sé, supongan ustedes, celulares, pero pues no podemos competir con el exterior. Entonces mejor le colocamos un arancel a los celulares del exterior para que los precios locales puedan ser competitivos relativo a ellos. Eso suena muy bien, pero tiene implicaciones sobre el mercado de divisas que al final nos afectan a todos. Entonces hay un gran debate sobre esto. También, pues, si nosotros queremos disfrutar de los mejores celulares que existen, pues mejor dejen importar celulares y en términos de bienestar del consumidor, ya no del productor, pues muy seguramente todos vamos a ganar. No sé si tienen alguna pregunta o algo que agregar de lo que acabé de mencionar. Nicolás, tengo una pregunta, pero no es de eso. En la fórmula que tienes arriba, donde dices que el precio local aumenta y el precio extranjero disminuye, ¿eso es porque Q va a ser, pues va a subir? Sí, exacto. Acá me faltó. O sea, es decir, esto cambia y la consecuencia es que Q suba. Ok. Listo. Gracias. Pero sí me faltó esta flechita. Ok, entonces ahora vamos a ver el modelo, bueno, el gráfico del modelo ahorro-inversión en economía abierta. Acá lo que va a terminar equilibrando el mercado va a ser la tasa de cambio real. Entonces vamos a tener acá en este eje las exportaciones netas. Y acá en este eje, la tasa de cambio real. Donde Q pues está expresada así. Q de bienes extranjeros por un bien o servicio local. Entonces habíamos dicho que si los precios locales se aprecian, aumentan de valor, eso es consistente con un aumento de Q. Daríamos más bienes y servicios extranjeros por un bien o servicio local. Eso sería una apreciación. Ahora, si los bienes y servicios locales están costando más,
¿Qué creen ustedes que debería pasarle a las exportaciones netas? Aumentaría. ¿Por qué? Pues porque es más barato lo que está vendiendo el extranjero. Es decir, si es más barato lo del extranjero, deberíamos comprarles más a ellos, ¿cierto? Sí. Y nos comprarían menos a nosotros. Exportaciones netas es exportaciones menos importaciones. Entonces, repito la pregunta. Si los bienes y servicios locales fueran más costosos relativo sería al contrario, exterior, ¿no? Nosotros importaríamos más y exportaríamos menos. Si afuera. Exacto. Exactamente. Exacto, Santiago. Bien. Acá sería, importamos más, entonces se reduce XN, por la intuición que tenía Paloma, ¿bien? Y exportaciones se reduce, porque ahora pues nos van a comprar menos, nuestras cosas son mucho más costosas. Es decir, acá voy a anotar esto, si Q aumenta, un aumento significa una apreciación de los bienes y servicios locales o una devaluación de los extranjeros, lo mismo, XN se reduce. Si por el contrario, los bienes y servicios locales se devaluaran, ahora son más baratos acá, si son más baratos acá, pues nos van a comprar mucho más, aumentan nuestras exportaciones, y mejor nosotros consumimos de lo que producimos y no importamos de lo de afuera. Se reducen nuestras importaciones. Entonces XN va a aumentar. Eso es como lo óptimo, ¿no, Nicolás? O lo que genera empleo y pues todo dentro del país, ¿o no? Más o menos, porque es que digamos que acá también estamos asumiendo algo y es que hay demanda en el exterior o hay ingreso en el exterior. Hay situaciones donde eso no ocurre, pero sí. Entonces, lo mejor en términos de puramente, solamente enfocándonos en las exportaciones netas, es intentar mantener un nivel competitivo. ¿Cómo se logra? Manteniendo nuestra moneda devaluada y nuestros precios, nuestro nivel de precios bajo. Ese sería el nivel de competitividad. Digamos, el anterior ministro de Hacienda pues estaba muy enfocado en eso y él estaba normal. Él siempre hacía énfasis en que pues una tasa de cambio nominal devaluada pues nos hace ser más competitivos relativo al exterior. Porque ahora 4.000 pesos, bueno, 3.000 y pico, pues hace que con un dólar se puedan comprar muchos más bienes y servicios que antes. Entonces, pues las empresas locales deberían exportar más bienes y servicios. Eso depende de, bueno, si hay demanda en el exterior, y también depende de si, como de una carrera de devaluación de las monedas, es decir, si el real del Brasil igual también se devalúa mucho, pues seguramente le van a demandar más a ellos que a nosotros. Entonces depende, es como una guerra comercial en términos de divisas. No sé si así respondo la pregunta, Santiago. Sí, claro que sí. Gracias. Perfecto. Entonces, en este orden de ideas, ¿cuál debería ser la pendiente de algo que relaciona a Q y a XN? Negativa, ¿no? Exacto. Pendiente negativa. Esto depende de que nosotros definimos la tasa de cambio real así, como bienes extranjeros por bien local. Si lo hubiéramos definido al contrario, sería con pendiente positiva, pero refleja exactamente lo mismo. De más devaluación, más exportaciones netas,
más apreciación, menos exportaciones netas. Así está definida en el libro de Mankiw, entonces así la vamos a definir, pero pues eso se puede cambiar muy fácilmente. Entonces, ok, acá tendríamos esta parte. Ahora, algo que nosotros habíamos definido en la clase anterior era S menos I era igual a XN. ¿Alguien se acuerda qué es S menos I? ¿Cómo lo habíamos definido? Salida neta de capital. Exactamente, perfecto. Gracias, Sofía. Acá, esto lo habíamos dicho que era salida neta de capital. Y eso va a ser a XN, eso va a ser igual a XN. Esta salida neta de capital depende de S menos I. S, habíamos dicho que era el ahorro nacional, que era Y menos C menos G. Pues esto está fijo, esto es constante, esto es exógeno. S está fijo. E I, antes en el modelo ahorro-inversión en economía cerrada, habíamos dicho depende de la tasa de interés local. Ahora vamos a decir que depende de la tasa de interés internacional. ¿Por qué? Porque esta es una economía pequeña y abierta. Ese supuesto lo hicimos la clase pasada. Pues con base en eso, S menos I va a ser constante. Lo vamos a poder graficar así, como algo perfectamente inelástico. Esto de acá va a ser S menos I, la salida neta de capital. Esa salida neta de capital también se puede interpretar como la oferta de moneda nacional. Porque acuérdense que si S menos I era positivo, quiere decir que nosotros le estamos prestando recursos al exterior, estamos ofertando nuestros recursos. Esto sí está recto. Yo ya no sé. Ok, digamos que sí. Bueno. ¿Sí, Paloma? Es oferta de moneda nacional, dijiste. Sí, S menos sí. Va a ser oferta de moneda nacional. Y esta que tiene pendiente negativa, la vamos a llamar XN de Q, que va a ser función de Q, exportaciones netas en función de Q, que la obtuvimos a través de pues, esta intuición de la tasa de cambio. Y esa la vamos a llamar pues, la demanda de moneda nacional. Entonces acá en equilibrio vamos a tener salida neta de capital, que va a ser la oferta, ser igual a XN de Q, que son exportaciones netas, que va a ser nuestra demanda de moneda nacional. Ahora. Nicolás, ¿por qué la oferta es, pues, no varía? ¿Es homogénea? Sí. Ahorita lo vemos bien en las ecuaciones, pero es porque S es Y menos C menos G, y todo eso hemos dicho que están determinados por otras cosas. Y por capital trabajo, C por la propensión marginal a consumir, y el gasto público, si dijimos que es exógeno. Y la inversión depende de la tasa de interés internacional, y como esta es una economía pequeña y abierta, no, los cambios en el ahorro nacional no van a afectar al ahorro mundial.
Entonces, esto va, también va a estar quieto. Ok. Bien. Espérenme. Intento agrupar todo este gráfico. Entonces, fíjense que si aumentara la demanda de moneda nacional, ¿qué le pasaría a Q? ¿Se apreciaría o se devaluaría? ¿Puedes repetir, Nicolás, por favor? La pregunta es, si aumenta la demanda de moneda nacional, ¿qué le pasaría a Q? ¿Se apreciaría para la local o se devaluaría para la local? Apreciaría. Perfecto, se apreciaría. Es decir, pues acá claramente vemos que Q aumenta, ¿cierto? ¿Qué pasó esto? Q aumenta. Eso quiere decir que vamos a dar más bienes y servicios del extranjero por uno local. Es decir, habría un incremento de precios. En ese sentido, ¿más demanda de moneda nacional sería una mejora para la competitividad o no? Sí. Nuestros precios están aumentando. Es decir, ahora nuestras papas, nuestro café, va a costar mucho más. No. Entonces, no. Perfecto. Bien. Si no es así, pues, a ver. Listo. Acá se aprecia la moneda nacional, si se reduce la demanda, se devalúa la moneda nacional. Bien. Y con los cambios en la oferta, si aumenta la oferta de moneda, ¿qué le pasaría a Q local? ¿Se aprecia o se devalúa? Se devalúa. Se devalúa. Perfecto. Es una reducción de esto, es decir, ahora damos menos bienes y servicios del extranjero relativo a un bien o servicio local. Es decir, el local tiene un menor precio. ¿Eso sería bueno para la competitividad local? Pues sí, ¿cierto? Porque ahora los bienes y servicios locales son menos costosos. Si se redujera la oferta de moneda nacional, pues se apreciaría todos los bienes y servicios locales. Si aumenta, se devalúa, ¿verdad? La oferta. Sí. ¿Alguna otra pregunta hasta acá, de esta parte? ¿O algo que quisieran agregar? Nicolás. Si tú solo dices, digamos, como, bueno, se está devaluando la moneda, ¿se mueven tanto la oferta como la demanda? Pues no, de pronto no podríamos inferir eso. Si se devalúa sería porque puede ser o por más oferta o por menos demanda o por las dos al tiempo. Ah, ok. Entonces, sí, yo les especificaría cuál es el cambio. Nicolás, ¿puedes repetir
cuándo se devalúa la moneda en las líneas verdes, por favor. Ok, esa es, si aumenta la oferta de moneda nacional, pues piensen, los precios locales van a perder valor, se devalúa. Que eso en términos de competitividad es bueno. Si hay más oferta nacional, oferta de moneda. Listo, gracias. Bien, perfecto. Nicolás. Sí, Esteban. Una pregunta. La oferta de moneda es entonces el ahorro menos la inversión. Exacto. ¿Sí? Sí, va a ser la eso. Inversión. La inversión, como siempre la hemos sacado, o sea, como que no la das y ya. Sí, va a ser más fácil, incluso porque antes teníamos que despejarla, ahora ya no, porque va a estar en función de la tasa de interés internacional. Entonces supongan que la inversión sería como 1000 menos 5 por R estrella, y R estrella supongan que es 10, entonces la reemplazan ahí, y listo, y encuentran la inversión. Entonces va a ser un número. Nicolás, okay. Si estamos hablando de competitividad, entonces es mejor que la demanda suba y haya apreciación de la moneda nacional. Sí, sí. Existen también algunos eventos que se denominan crisis cambiarias. Son algo extraños, pero es cuando una moneda pierde valor muy rápidamente. Y eso puede pasar por choques políticos. Por ejemplo, en México eso pasó en el 94, que se le denominó la crisis tequila, y más o menos se originó por el asesinato de un candidato presidencial. Imagínense esa vaina. Eso genera pues, que salgan capitales muy rápidamente de la economía y se devalúe la moneda local muy rápidamente. Y bueno, pasó otros fenómenos monetarios, que más adelante hablamos de ellos, pero al final fue una gran devaluación de la moneda mexicana. Eso pues es... ¿Sería, ¿sí, Pedro? ¿Sería algo contrario a la enfermedad holandesa? Pues no sé si tiene como un contrario la enfermedad holandesa, pero... Esto es más como si, oiga, ya la gente deja de confiar en la moneda. Tal vez como también lo que está sucediendo en Venezuela, que la gente no quiere tener bolívares y pues se devalúa mucho el bolívar. Bolívar no vale nada. ¿Son más competitivos? Pues la respuesta es no. No siempre es por moneda. Para eso tenemos que ver la tasa de cambio real. Entonces, digamos, si uno calcula la tasa de cambio real, Colombia-Venezuela, pues en Venezuela es mucho más costoso los bienes y servicios. Así la moneda allá sea mucho más barata. Por eso, o sea, es decir, toca tener cuidado con esta medida de competitividad, porque si es demasiado exagerada, pues tal vez refleja algo y es que las personas ya no confían en nada, para nada en esa moneda. La enfermedad holandesa es otra situación, Pedro, que es que una economía se dedica más o menos todos sus recursos a un sector porque ese sector está produciendo mucho, porque tiene precios elevados. Y tal vez sacrifica otras actividades para desarrollo tecnológico, innovación, educación, por hacer eso. Entonces, acá el caso es el petróleo. Esa es nuestra enfermedad holandesa. Listo. Gracias. Qué pena. Nicolás. Bien, está bien. Sí, Sofía. Está muy claro como el tema de la demanda. Cuando aumenta la demanda, se aprecia la moneda, ¿sí? Sí. ¿Se aprecia la moneda por demanda? Sí, es decir, si las personas ahora desean tener, o los inversionistas desean tener más moneda nacional, que puede ser para comerciar con nosotros, para invertir en activos financieros, pues la moneda local va a adquirir valor y los precios de los bienes y servicios locales también. Pero entonces, digamos, para encontrar competitividad no es lo ideal, ¿o sí? Ah, no, sería lo mejor es que se reduzca.
Okay. Para que, sí, lo malo es que pues esto no lo controla el gobierno, sino que lo controla el mercado. La oferta de moneda sí la puede controlar de cierta medida el gobierno. Ok. Entonces ahora vamos a ver las ecuaciones del modelo ahorro-inversión en economía abierta. Y con esto ya terminamos. La otra clase igual hacemos ejercicios de todo esto. Entonces, primera ecuación, tenemos Y igual a C más I más G más XN. C, consumo igual que antes, el consumo de subsistencia más propensión marginal a consumir, por Y menos T, la inversión, esto es lo que le decía Esteban ahorita, va a ser una función de la tasa de interés internacional, por eso le ponemos la estrella, que va a ser G barra, T va a ser igual a T barra, fijo, y XN pues va a ser esa función con pendiente negativa que depende de Q. Todas estas ecuaciones de esta parte del comienzo, estas de acá, son las que van a determinar la oferta de moneda nacional. Esta última va a determinar la demanda de moneda nacional. La otra clase hacemos ejercicios con esto, en numéricos, y también hacemos ejercicios de política, de ver, oiga, si hay políticas locales o extranjeras, eso cómo nos afecta. Y hablamos también de la política comercial, en este orden de ideas, aranceles, y hacemos, sí, ejercicios numéricos. Una cosa, el viernes 25 vamos a tener una actividad con innovación pedagógica. La actividad va a estar enfocada en el tema que veamos de hoy en 8 días, el martes 22, que va a ser sobre el gasto público. La actividad va a ser en forma de un bono para el examen. Dependiendo del desempeño de todos, va a ser nota para todos, y la nota va a depender del desempeño de todos, no solamente de ustedes. Entonces, se necesita trabajo grupal para todos. Todavía no he decidido cuánto será el bono, pero será un estilo de estos jueguitos que normalmente les hacen en otras clases. Espero que sea divertido y que entiendan mejor el tema del martes 22, porque es un poquito complejo el tema. Entonces, espero que se pueda desarrollar bien. Viernes 25. Se los menciono para que asistan con puntualidad y con atención. ¿Sí, Esteban? Nicolás, ¿nosotros hemos hablado del parcial? ¿Cuándo va a ser o alguna cosa? No, todavía no. Como en esta asignatura solamente hay 3 exámenes, yo creo que el segundo parcial será tal vez después de la semana de receso, que creo que es del 5 de octubre al 10, algo así, sí. Todavía no sé exacta. Hasta el 12, así, porque ese es festivo. Bien. Ok. Entonces podemos hacerlo esa semana después o cuadramos una fecha, pero seguro será, o sea, falta tiempo. Listo. Bien. Ok, entonces nos vemos la otra clase. Chao, que tengan buen día. Que almuerzo. Gracias. Gracias. Chao, gracias.